Hola transfans, ¿qué tal están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, empezamos con Galvatron, esta línea que saben ustedes que es la línea Transformers Legends de Takara Tomy, que es la línea de Takara basada en los Afro Titan Returns. Es un poco lioso, pero bueno, imagino que ustedes lo entenderán perfectamente. Y si empezamos con el LG-23, que era Galvatron, ahora vamos a pasar al LG-22, que es Skullcrunchyr. No sé si lo dije bien, pero bueno, algo así es. Bueno, vamos con la figura ya en sí. Lo primero que me da atención es que para ser una figura de luce, a pesar de tener un tamaño realmente bastante imponente, para lo que eran las figuras clase de luce, decirles que la presentación en la caja no puede ser mejor. De verdad, prefiero mil veces estas cajas, mil veces, a un blister, que en el momento que uno lo abre, se queda con el blister roto y ni manera de volver a cerrarlo. Ven ustedes en la caja todo compacto, todo muy, muy bonito. Y qué bien que luce la figura aquí en la caja. Decirles que como siempre, bueno, como es normalmente, Takara eligió el modo alterno para mostrar la figura. Y vean ustedes que en la caja queda todo perfectamente a la vista. Tenemos aquí el Game Master, con el Skullcrunchyr, y tenemos aquí a Batora, que es su compañero, como las dos armas. Todo muy a la vista, todo muy, muy bien. Me gusta mucho esta presentación. Vean ustedes, como también tiene esta típica abertura por aquí, para poder la caja tener de arriba, que también queda muy bien. Y aquí vemos al Game Master, lo vemos aquí en el modo cabeza y en el modo robot. También vemos que la ilustración que eligieron para Skullcrunchyr está bastante bonita, una ilustración bastante buena. Vemos que la parte trasera, lateral de la caja, también tenemos esa ilustración y otra más de Batora, ven ustedes, está bastante, bastante bien. Como aquí, vean, como aquí, como si no hubiera que se continuara, pero no, son partes diferentes, o eso parece. Y aquí en el lateral, como viene siendo habitual, tenemos la imagen cortada por la mitad de Skullcrunchyr, tenemos los diferentes modos de Batora, el modo arma es forzado, y aquí tenemos el modo alterno. Por la parte trasera tenemos recomendaciones, no, niños no se coman las figuras, lo de siempre, perfecto japonés, así que para los niños japoneses. Y aquí ya tenemos, como viene siendo habitual, tenemos aquí algo de publicidad para la página de Takara Tomy, con estos personajes en Super Deformer. Vemos que incluye un cómic, más publicidad del Twitter. Y también vemos los diferentes modos también. Tenemos el modo alterno y como el Hitmaster tiene ahí su sitio para poder pilotar esta figura, si se puede llamar pilotar. Aquí vemos el modo robot y los dos modos del arma. Todo bastante, bastante bueno. Las cajas siguen siendo de un cartón bastante fino. Lo que pasa es que como esta caja es bastante más pequeña que la caja de Galvatron, aquí se simula bastante. El cartón cumple, no se queda tan suelto porque simplemente el envoltorio es más pequeño. Entonces el cartón, un cartón igual de fino, cumple. Pero por la caja de Galvatron, desde luego, tenían que haber elegido un cartón algo más grueso. La presentación, lo ha dicho, perfecta. Viene con estas solapas puestas por aquí, que es realmente molesto, pero ustedes que esto no se caerá en la vida. Incluso cuesta bastante sacarlo de la caja. Pero ustedes, todo se queda perfectamente sujeto. Aunque es verdad que está la caja hecha, como dijimos, al revés. Para, a la hora de guardarla, cuesta menos ponerlo boca abajo y poner todas las piezas boca abajo y luego poner esta solapa que hacerlo al contrario. Pero ustedes que todo queda perfectamente guardado en la caja. Como viene el señor habitual, vienen estos papelitos, no sé si es publicidad, no entiendo japonés. Y vemos aquí también la misma ilustración que tenemos en la caja con todas las figuras. Vean cómo Gras monta aquí a Batora, todo bastante bonito. Si lo abrimos, tenemos aquí las características técnicas de esta figura, que también están en inglés, lo cual se agradece bastante. Más modos de la figura. Por aquí tenemos este simpático cómic que, por supuesto, no entendemos nada y es, dijéramos, un tono cómico. Son figuras super deformes, como vean ustedes ahí a Megatron, no sé, son figuras, todo es tipo super deformes. Y una vez abrimos las instrucciones, vemos el manual, cómo transformarlo del modo alterno al modo robot, cómo se puede subir la figura, y vamos a ver también los diferentes modos de Batora. Decirles que Batora es un repintado de Crash Bash y no estoy muy puesto en Titan Returns, y mucha de la información que me pasa me la pasa mi amigo
Ángel Chacaiju, creo que lo dije bien, de Facebook, así que os agradezco mucho desde aquí. Pero bueno, tiene aquí todos los modos. Por verdad que nunca estuve puesto en Hitmasters, porque no sé, nunca seguí mucho esa línea. Bueno, vamos a ver el modo alterno. Bueno, el modo alterno de Scrub Cancher es un cocodrilo y realmente les quedó muy bien. Me encanta. Lo que más me gusta es la pintura metalizada. Vuelve Takara a la pintura metalizada con esta fibra. ¿Ven ustedes qué verde? Más bonito, metalizado completamente, que le da una apariencia realmente genial a la figura. Este tono rosa también es metalizado, lo que pasa es que no es un metalizado tan brillante como el verde. El verde, les digo que le da una apariencia realmente genial a la figura. Me encanta cómo se ve, realmente se ve muy muy bien. Hay veces que el color lo es todo, casi todo, entonces hace que la figura luzca muchísimo mejor. Ustedes, qué bien que lucen ustedes también los símbolos de Decepticons, qué bien estampados que están, todo muy muy bueno, muy, no sé, un detalle de pintura realmente genial. Volviendo a lo que nos tenía acostumbrados Takara, que Takara nos tenía acostumbrados a estas cosas, no a lo que hicieron con Galvatron, aunque mucha gente dice que es el color correcto, para mí no me gusta, sinceramente. Bueno, pero ven ustedes que es muy 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 bonito, un modo muy bueno. Ven ustedes incluso cómo tiene light piping en, ven ustedes, en los ojos. Y esta parte de aquí, le pasa que es como, no sé, es un rojo, un color un poco extraño y no resalta tal y como debería resaltar. Pero vean ustedes que tiene, no se me va a apreciar, pero tendría light piping en los ojos del modo cocodrilo, aunque apenas se ven. Creo que el color es realmente muy bonito y el modo es realmente muy bueno. Ven ustedes, el cocodrilo es capaz de abrir la cabeza. Vean ustedes que tiene aquí incluso la lengua. No sé si ustedes van a apreciar ahí la cámara, pero la lengua perfectamente detallada y el detalle de los dientes en un color gris metalizado es genial. Y aparte vean cómo cada diente está puesto en una posición y tiene una forma diferente, tal y como es un cocodrilo. Un cocodrilo tiene una dentadura perfecta. Esta figura tiene todos los detalles que debería de tener. Ustedes, el modelado de la cabeza con todas estas líneas es realmente muy bueno, igual que el modelado de todo el cuerpo. Ven ustedes que todo el modelado con partes con espinas. Vean ustedes todas estas espinas que lleva aquí hasta la cola, realmente le quedan geniales, me encanta. Se ve una figura muy, muy, muy bonita, yo veo incluso más que Galvatron. Tiene más ilusión puesto en Galvatron que en este, pero este se ve mucho mejor. Y tiene movilidad, ven ustedes, aparte de abrir la boca, gira la cabeza completamente, en todos los sentidos. Los pies, bueno, las manos, pies en este caso, también ven ustedes que toda la movilidad que tiene, que para ser un cocodrilo pueden posarlo en muchas partes. El punto no quizás sea la movilidad de las piernas traseras, porque esto es una articulación y no lo es, lo cual debería ser una articulación, pero aún así, vean ustedes que está realmente muy bien en todos los aspectos. Vean ustedes todo lo que estira. Esta pata es realmente genial. También me gusta que el arma sea parte de la cola tal y como debe ser. Lo único que me molesta es que ven ustedes que está hueca completamente y ven ustedes cómo se ven estos huecos. Es el único hueco destacable de este modo, que es un modo realmente muy compacto y una figura bastante... Se nota bastante pesada en la mano. El plástico puede que sea del mismo grosor que sale de Galvatron, pero claro, ser una figura más pequeña, hay otra sensación. No tiene sensación de Galvatron de figura del bazar de chino. Es una figura bastante mejor, pero sí que hubiera estado bien que hubieran rellenado toda esta parte y no hubiéramos estos huecos a través de ahí. Como curiosidad decirle que el Grass viene aquí metido, pero vean ustedes que esto es de un plástico flojito, que eso no me gustó, porque este plástico con el tiempo esto se echa a perder y eso sí que no me acabo de gustar este plástico. Pero bueno, vean ustedes que una vez que sacamos, si quieres ahí, que parece que esté muy a gusto, no sé si lo van a apreciar ustedes, pero vean que está el asiento, no, creo que lo vean, perfectamente definido. Incluso tiene aquí como una consola de mandos delante, pero el asiento tiene un detalle realmente genial. Para que la cámara va a ser que es imposible que se aprecie. Tiene un detalle realmente muy, muy bueno. Hay un diseño, todas estas partes, todas estas aletas, un diseño realmente muy bueno. Bueno, vamos con su compañero Batora, que tiene muchas curiosidades, y la primera de ellas es que el Grass puede...
subirse en su lomo. Ven ustedes que tiene aquí unos agujeritos en los pies. Bueno, puede subirse cualquier Hitmaster y se puede poner perfectamente a lomos de esta especie de pájaro. Ven ustedes. Queda un poco raro, pero está, es una buena opción, está bien. Decirle que Batora está bastante bien. Vean ustedes, la cabeza tiene articulación, las alas están subvaluadas, se pueden poner en varias posiciones, al igual que los pies. Está bastante bueno, incluso tiene una parte, una aplicación de pintura metálica en el cuello, lo cual es un grandísimo esto. Vean ustedes como la cabeza, por ejemplo, está perfectamente definida, incluso el ojo está pintado. Lo que pasa es que es un tono rojo muy parecido al tono de la cabeza, entonces no se aprecia muy bien, pero incluso el ojo está pintado. Ven ustedes el símbolo escéptico que tiene aquí, que es justo la cabeza del modo dinosaurio. Y como curiosidad decirles que si lo ponen así, no podría parecer que se aprecia, pero no es fácil apreciar que eso es una cabeza de del dinosaurio. Está bastante curioso. Como curiosidad decirles que la transformación tiene que integrar también como parte de la figura Grax. Con tantos nombres al final me liaré y lo sabemos. Bueno, lo ponen aquí, en esta parte. Cierran todo esto hasta que encaje, creo que lo ven ustedes bien, hasta que encaje aquí, así, encajan ahí, le dan la vuelta a los pies y ya tenemos el modo dinosaurio, que es una especie de T-Rex. Vean ustedes que Grass forma las manos de modo dinosaurio, que tienen algo de movilidad, no mucha, y también forma la parte de abajo de la mandíbula. Aquí incluso podríamos hacer como si abriera y cerrara, aunque como está sobre un pivote se vería un poco extraño, pero sí, forma parte de este modo dinosaurio, lo cual es un detalle muy muy bueno. Aquí la cola sí que es evidente que es la cabeza de un pájaro, aquí sí que se nota, pero ya le dije, como en otro modo, como la cabeza está partida por la mitad, no se apreciaba tanto que fuera la cabeza de un dinosaurio. Decirle que lo que es el arma, o sea, para el modo arma tiene este pivote, que aquí podemos ponerlo como si fuera un arma, un cañón que tiene el espalda. Y como decirles, tengo curiosidad, estas figuritas, estos especies de vehículos, no los incluyen la versión Hasbro. Hay que comprarlos aparte. Esta versión incluye esta figura, lo cual es un muy buen extra. No deja de ser una figura bastante curioso. Y ven ustedes qué buen tamaño que tiene, incluso es casi un clase legend. Ven ustedes qué buen tamaño y qué bien que se ve en el modo dinosaurio. Solo nos falta la comparación con alguna figura clase de Lucy y decirles que esta figura es realmente inmensa comparado con un clase de Lucy de los antiguos. Ven ustedes qué diferencia de tamaño tan abismal. Sí que parece que la tendencia es que las figuras van a tener un tamaño lógico y no las figuras tan pequeñitas que nos estaba dando ahorita cara, que daban un poco más que risa verlas a las pobres. Así que bueno, vamos ya a transformar la figura. La transformación, como cualquier figura de este tamaño, no es excesivamente complicada. Venimos aquí y quitamos la cola lo primero, luego sacamos la cabeza hacia afuera hasta que se quede en esta posición. Lo siguiente que van a hacer va a ser sacar los pies, que tienen que ir aquí un clic, escuchen, clic, y sacan este pie hacia afuera hasta que haga ese clic. Ahora sacamos la parte del pie y vemos que nos queda aquí un hueco realmente impresionante que podrían haber tapado, de verdad, es lo peor de la figura. Bueno, y ya lo siguiente que vamos a hacer va a ser darle la vuelta a los brazos, ponerlos en su posición, sacar las garras hacia afuera y sacar las manos a su posición. Y ya tenemos a nuestra decapitada figura transformada, que ahora le pondremos la cabeza, que la tenemos metida dentro de Batora. Pero ven ustedes, con pocos pasos tenemos la figura transformada. Como ya le digo, como cualquier figura clase de luce al uso. Pues lo primero que haremos es poner la cabeza a nuestro decapitado Skullcruncher y al mismo tiempo demostrar qué tal está Grass. Pues bueno, Grass, al igual que Megatron, es muy pequeñito, los brazos son independientes y tienen algo de movilidad porque están sobre un ball joint. Ustedes pueden abrir
un poco, pero las piernas van las dos juntas, aunque tiene una articulación en la posición de la rodilla para poder ponerlo sentado en los vehículos. Ven ustedes que, a pesar de ser muy pequeño, está bastante detallado. Vean ustedes como la cara, la boca, los ojos, todo está perfectamente delimitado. Y por la parte trasera, como pasa con Megatron y como es casi normal, trae toda la cabeza de Skullcruncher. Trae toda la cabeza porque es una figura muy pequeña y tampoco hay manera de esconderla en otro sitio. Así que por mi parte no está nada mal. Bueno, para transformarlo simplemente iremos con Megatron, cerramos y ya lo tenemos transformado. Damos la vuelta a la cabeza, que se cae hacia adelante, porque el pivote los dos de momento que hemos analizado, viene puesta la cabeza al revés y ya tenemos cabezado a nuestro descabezado. Bueno, lo primero que llama atención, como pasaba en el modo alterno, es los colores, los bien elegidos que están, y ese tono verde metalizado, la buena apariencia que le da, aunque hay algunas cosas que no me gustan mucho, que la pasemos a nombrar, pero tengo que decir que la pintura llama mucha atención y el contraste entre este rosa y el verde queda muy bonito. El verde es un metalizado que queda realmente muy bueno. Y tiene varias aplicaciones de pintura gris metalizada, por ejemplo en el pecho, como tiene estas dos partes están metalizadas, en ustedes es toda esa parte gris, y la insignia de Decepticon está perfectamente definida. La cabeza también es muy buena, vean ustedes como el visor rojo, la mueca que tiene en la cara, la nariz, todo está perfectamente definido. Un buen trabajo con estas cabezas transformables. Si no vamos a la parte de las piernas, predomina el blanco, pero la parte esta parte de abajo de la pierna está también en un rosa, que con el contraste de las piernas del modo alterno verde queda realmente muy bonito, aunque quizás le falte un poco más de detallado en toda esta parte, pero no deja de ser un color bastante bien elegido, queda bastante bien al molde todo este color. Bueno, estéticamente decir que también llama la atención porque es una figura muy bonita, con todas estas partes, vean ustedes todas las espinas que le quedan heredadas de ese modo alterno. Vean ustedes el decorado de las piernas con estas dos líneas. Molesta bastante que sean los ball joints, que no tendrían por qué verse. Vean ustedes también las manos, como le quedan aquí las garras, muy bien. Decirles que quedan huecas completamente, a ver cuando aprendan a poner una simple tapita para tapar ese defecto. Esto tampoco me gusta mucho, que es que se vean, ya no es que se vea este faldón, pues este faldón en teoría debería de estar eliminado, aunque viene de la parte del modo alterno, pero sí que me molesta que sean esos tornillos. Ven ustedes los tornillos aquí y esos tornillos ahí. Eso simplemente con un pequeño pivote de plástico estaría tapado y quedaría bastante mejor. Son fallos que no lo arreglan porque simplemente no les da la gana gastar un poco más. Ven ustedes también como tiene aquí también ahorro de plástico, ya no solo que se vean los dos articulaciones, ahí tiene ahorro de plástico, los dos brazos, y eso también son cosas que podían haberse evitado. Si vamos a la parte trasera, decirles que me gusta mucho cómo queda la cabeza del cocodrilo, queda como debería de ser. Ahí va, por ejemplo, pasar con Grillo, que queda toda la cabeza a la vista, aunque también lo pueden poner en este sentido. Para mí, no sé, sinceramente, me gusta más cómo se ve aquí. Otra vez más, tenemos ahí un agujero que no sabemos muy bien de dónde viene. Y vean ustedes, la parte trasera de la figura sí que está completamente hueca. Vean ustedes toda esa parte del cinturón, toda esta parte, ustedes las articulaciones, estos agujeros, y lo de la pierna ya es realmente una barbaridad. Vean ustedes que toda la pierna está hueca. Pero se toma el lujo de decorarla por dentro, incluso poner el símbolo de la Comunidad Europea, para que puedan venderlo aquí en España, bueno, en España, en toda Europa. No sé si van a ver ustedes, pero pone ahí CE. Y es muy molesto que se tomara la molestia de decorarlo, pero en cambio esté todo tan hueco. Es lo peor de la figura. Toda esta parte trasera tiene que estar bastante más tapada. Aunque una figura a este precio, pues a lo mejor le podemos consentir algunas cosas que en Galvatron no deberíamos de consentir. En el precio sigue siendo muy fino, pero en cambio, como la figura es más pequeña que Galvatron, no es algo que arruine la figura, y la figura se siente bastante más sólida que Galvatron, que se sentía realmente muy, muy flojito en todos los aspectos.
Articulación tiene articulación la que ustedes busquen, menos ustedes, el hombro, el codo. Bueno, el hombro tiene tres puntos de articulación diferentes en el hombro, ven ustedes. El codo tiene también dos puntos de articulación, este y este. La mano no tiene una articulación, simplemente cierra un poco o abre un poco. Tiene cintura, ustedes, que saben ustedes que no es algo muy, muy, muy habitual. Pero bueno, amplio de cintura, tiene también articulación total en la cadera y también en la rodilla. Yo no se escape esta parte porque se suele escapar cuando ustedes lo fuerzan un poco. Y el pie simplemente se angula un poco hacia arriba, hacia abajo, pero siente la transformación. Bueno, respecto a las armas, son ustedes que están formadas por... Decirles que no tiene mucha estabilidad esta figura porque, claro, la cabeza del cocodrilo queda atrás y es casi demasiado peso por una figura bastante, bastante ligera. Bueno, las armas, como saben ustedes, quedan formadas por la cola del cocodrilo. Vean ustedes, simplemente sacan esta parte de aquí y ya teníamos el blaster, que va lleno de hueco por todos los sitios, es completamente hueco, y esta parte, ven ustedes, en teoría la podría coger de esta forma, pero la forma normal debe de ser esta parte. Esto queda a modo de cañón, pero decirles que lo puedo coger de cualquiera de las dos maneras y ponerle el blaster en esta mano. Ven ustedes que queda bastante bien armado. Aparte, le da bastante más estabilidad a la figura porque reparte un poco el peso, que antes iba todo hacia atrás, y da más estabilidad. Pero digo que no es una figura muy, muy estable porque queda toda la parte, el centro de equilibrio queda muy, muy alto debido a que todo el peso está en la parte de arriba. Bueno, vamos a acabar con transformando aquí al pobre Batora en un arma. Digo pobre porque el arma es un poco patética. Bueno, bajan la cabeza, esta parte la bajan hacia abajo y la dejan aquí más o menos conectada como puedan porque no tiene un sitio exacto con donde conectar. Ponen esto, supone, no sé, que sean los cañones, y bajan esta parte para que pueda agarrar la skull cancha. Bueno, la ponemos en el brazo y vemos que es realmente patética el pobre arma, de verdad. No se la pongan. El arma que viene con la figura le queda bastante mejor y esto le da una apariencia bastante, bastante rara a la figura. Es como un Micron, pero no sé, sí, como las armas Micron que se vendían con la línea Prime de ARM o AMR, que se llama esa línea. Bueno, esto es un invento y esto no se puede. Tiene que tener transformaciones, pero con el dinosaurio y el pájaro yo me doy por satisfecho. Esto no hace ninguna justicia. Bueno, respecto al tamaño, decirles que las figuras sí que han sufrido un aumento de tamaño, y aquí ustedes que es bastante palpable, como se nos fue para atrás Optimus, que parece que no quiere, es vergonzoso y no quiere estar en el vídeo. Ven ustedes cómo se tira al suelo. Bueno, ven ustedes cómo se ve bastante, ven ustedes sobre todo en los hombros, ven ustedes cómo la cintura la tiene bastante más alta. No sé si ustedes lo van a apreciar en el vídeo, pero la cintura de esta figura queda bastante más alta. No es una barbaridad lo que han crecido la figura, pero sí que se nota que un par de centímetros al menos sí que crecieron. Es una casi no odisea a veces poner esta figura en una posición que no se vaya al suelo. Si ustedes la dejan quieta, se sujeta bastante bien, pero en el momento que están tocándola es fácil que se caiga. Verán ustedes que sí que hay un aumento de masa, de altura. No es muy, muy apreciable, pero sí que en general está bastante más grande que las demás figuras, pero en cambio está bastante más hueca. Ven ustedes, las piernas y Optimus tiene que ser problema, pero lo demás en Optimus, ven ustedes que está todo bastante, bastante cerrado, y en cambio en este está todo bastante, bastante hueco. Y por último, ven ustedes, vamos a poner a Galvatron. Que vean ustedes que Galvatron sí que aumentó el tamaño. El tamaño de los de luz aumentaron, pero voy a ver, ya volverán a ser figuras de un tamaño bastante considerable, es que es bastante, bastante grande. Bueno, pues con esto me despido. Vamos a ponerle el arma a Warbotron, perdón, le iba a decir Warbotron, a Galvatron. Vamos a poner el arma
porque con su cañón parece que no va a poder defenderse bastante los malvados Autobots. Así que aún le ponemos más armas al pobre Galvatron. Bueno, con esto me despido de recomendar la figura. Sí, está bastante bien. Yo compraría la de Takara por los colores, sobre todo. Está bastante bien. Está muy hueca. Tiene bastantes fallos por esa parte de huecos y piezas que se ven. Y es bastante molesto. Pero bueno, para el precio que tiene, tampoco podemos pedir lo mismo que una compañía. Es una tercera compañía o algo similar. Los Caos sí que son bastante más baratos, pero por este precio, yo creo que lo mejor que nos va a dar a Brita Cara y no vamos a tener más, no sé. Yo, personaje me parece simpático, ciudad está bien hecha, no sé, puede ser una buena opción, ya depende de lo que ustedes opinen ya cada uno. Bueno, con esto me despido, espero que les haya gustado el vídeo y lo de siempre digo, comenten y vuelvan a comentar. Venga, hasta luego, amigos.